Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Pavetti, mi nombre es Yesenia y les traigo un nuevo video, un vlog y el arreglo de la, o sea, la organización de la cocina de mi mamá. ¿Cómo están, güeras? Estoy buscando silicona, güeritas, para mi pistola de chicha. Pero esa no es la silicona que necesito yo. Así que ya, acompáñenme a ver qué le vamos a llevar a mi mamá. Llegué a la casa, me dio frío, se nubló, había sol y ahora salí del molchino, oscuro, oscuridad, nubosidad, frío. Así que me puse este chalequito y contarles que me faltaron cosas. Compré los chiquititos y unas fuentes, o sea, una cesta para echar la mercadería y eso. Pero me faltaron esos de vidrio para meter los tallarines, los fideos. Y habían del otro, uno que compré yo, pero habían de los más grandes, como casi 6.000 pesos. Entonces yo dije, imagínate, tengo que comprar varios. Y mi mamá me dijo que no, que quería esos que se enroscan nomás y que están en el Líder. Entonces, cuando voy a buscar a la Trini, voy a pasar al Líder a comprar eso y las etiquetas que van afuera. Así que... ¿Ah? Lo boté. ¿Lo botaste? Sí. Bueno. Ya. Y compré una cosita, otra cosita que es para mi canal de Silo, que son para hacer unas manualidades, pero lo voy a hacer para ese canal, ahí lo voy a mostrar. Mamá, ¿ya? Ya, vamos. Ya tú sabes lo que quieres, pues, ya. Ya, mi abuelita, voy a hacer aseo, la pieza la Trini, porque mi pieza ya la hice, la cocina, y tengo lentejas que me quedaron ayer. Así que... maravilloso, no tengo que cocinar, lo único que tengo que hacer es harta ensaladitas. Voy a hacer ensalada de haba. Repollo podría ser también. Yeah. O lechuga, por ahí. ¡Ah! ¡Allá estoy! ¡Allá estoy! Mi outfit súper piola, sencillo, bien colorinche. Es que es lo que hay, es lo que hay. Ya. Ya, mi güera, después nos vemos cuando vayamos al Líder, ¿ya? Y después donde mi mamá, que ahí abajo dejé las otras cosas. ¡Yo tengo dos! Sí, me voy a hacer un café, tengo frío.
güerita, estamos en el supermercado. Sí, pues, pero allá vamos a sacar unas papas. Mira, hay promoción 2x8.990 de los cafés. De aquí, ¿qué tengo que ver? Ah, aquí, Trin, que quiero ver si están los... Aquí están estos, los que había comprado yo la otra vez. Pero quiero ver si encuentro de otro diseño de los... De corcho. Que una chanchita me dio el dato que habían unos de corcho. ¿Dónde? No sé. Güeras, aquí están los frascos. Mira, están a 8.90, po. Tan barato, tan barato. Ya. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Güerita, miren, encontré las etiquetas de corcho que me dijo la chanchita de 9.90, valen. La chanchita, la güera, del canal Baby Home. Ella me dijo que en el Líder vendían esta etiqueta. Así que compré varias para mi mamá y para mí. Para cambiar la etiqueta. ¿Qué es eso? El Renato quiere todo lo que está aquí. Quiere todo, 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 pero no sabe para qué. Güerita, ya vamos a almorzar. Estamos en casita y calenté mucho las lentejas. Pero para el día que está helado. Y están más ricas que ayer, encuentro yo. ¿Tú qué decís? Bueno, las lentejas siempre están ricas. Sí, siempre han estado ricas. Aunque tú las hagas al día anterior y las dejes para el día siguiente, igual están ricas. Como acá. No pasa nada, no pasa nada. Ya, 1, 2, 3. ¡Provecho! Ya, mi güerita, me comí todas las lentejas, estaba muy, muy buena, mire. Ahí está el mío y este de Renato, que dejó un poco. Y la Trini todavía está almorzando, que la Trini se demora, mi güera. Ya, ahora vamos a bajar, son las 2:30, vamos a bajar a donde mis padres, porque voy a ir a organizarle la despensa, lo que más pueda, pues voy a tratar de hacerle lo que más pueda, lo otro... Lo que es para votar, se lo voy a dejar ahí en un ladito a mi mamá para que ella decida qué va a votar y qué no. Pero ya sacándole las cosas, ella ya va a decir, ya, esto sí que lo voto, esto sí que lo voto. Ya, vamos. Miren, todo esto le saqué a mi mamá de la despensa. Tienen caleta de cuestiones, así que le vamos a botar algunas cosas que ya deben estar vencidas. Y ahí tiene más mercadería. Entonces, aquí está la despensa. La voy a limpiar y vamos a ver. Y estos envases, los que le compramos, que son como estos,
Se los quiero colocar ahí así, para que ella los pueda ver. Así que de ahí vamos a desocupar también. Aquí un poquito porque como está húmedo donde pasé el paño, ahora voy a sacar las cosas de allá abajo. Ya, lo que está arriba, todo lo que está ahí arriba, mi mamá lo tiene que ordenar porque ella sabe lo que necesita y todo. Yo lo voy a dejar organizado acá abajo y ahí ella se va a motivar a sacar más cosas, ¿cierto? Organizar con las cositas que compré y revisar también cosas que estén vencidas.
veritas. Me faltaron de esto. Y yo me había comprado tres para mí, pero se lo voy a llevar a mi mamá. Después yo me compro, porque como todavía yo no voy a arreglar mi cocina, para dejarle linda la cocina a mi mamá. O la despensa organizada. Seguimos. Ahora voy a colocar estas cositas en lo, para ponerle los nombres. Les voy a mostrar, miren, ahí quedaron todas las cositas de quedaron en su frasquito. Qué bonito quedó. Y la despensa. Ah, me faltó el té. Este té que está aquí. ¿Ah? Ya, espérese. Miren. Tengo que botar la basura en mis cuevas. Todo esto le saqué, todo esto. Estaba vencido, frasco que ya estaba feo. Así que... Güerita, ya estoy aquí en mi casa. Ahora tengo que ir a lavar la loza de mi cocina. Yo en otra cocina y la mía hecha pebre. Ya, y... ¿qué? Ah. Bueno, ya le organicé lo que es la despensa a mi mamá y los aliños y esas cositas que tenía como... supongamos el clavo de olor. Tenía muchas bolsitas de clavo de olor. Muchas bolsitas de merquén. Que algunas estaban selladas, otras media abiertas. Así que ahí le fui seleccionando las mejores. Igual que las latas, los enlatados. Tenía varios que
ya estaban vencidos y otros que están por vencer. Así que tengo que hablar con mi mamá para avisarle que los que están adelante son para que lo consuman luego. Si no lo van a consumir luego, que lo voten, porque ya van a vencer. Y lo demás estaba todo bien. Lo que me faltó fueron frasquitos para los tallarines, porque no caben los tallarines en eso. Yo creo que los grandes, esos que valen 5.000 pesos, en esos caben. Pero con uno se puede tener, po. Pero igual se ve bonito como todo igual. Yo también quiero hacer el tema ese de poner los frasquitos, pero yo creo que lo voy a hacer cuando ya me vaya al depa. Porque los que tengo acá, como son diferentes, bueno, los que están en la repisa son iguales, ¿no es cierto? Esos van a ir ahí. Y ya cuando esté allá, organizar bien cómo va a ir mi cocina. Ahora no, no lo voy a hacer nada. Así que... Ya, chanchita, espero que le haya gustado este video. Lo mejor hubiese sido que viera la reacción de mi mamá. Pero mi mamá, no sé, a veces llega tarde, a veces llega temprano, entonces no voy a estar, no voy a poder grabarla. Pero mi papá dijo que le había gustado mucho. Le saqué una bolsa gigante de basura, de frascos viejos, de vencidos y eso nomás, pues. Así que ya, si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Denle like, güera, denle like. Ya. Besitos, adiós, bye.